estoy en Ecuador. Ahora sí, al fin llegué a Ecuador. Mira qué pasado trabajo para llegar a este país, Dios mío. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Blanco, este cosa cerrada, espérate. Ahora sí, Capitán Blanco estaba esperando. Gracias, machito, chócala. Ya sabes, hermano. Por aquí tenemos a don Ramón, que gracias a él estoy aquí. Muchas gracias, Ramón. Y por aquí tenemos a Galo, que después vamos a ver a su comidita. Chócala por aquí. Gracias. Señor, hasta ahora todo lo que he visto es bello. Estoy enamorado de este lugar por ahora. Vamos a ver cómo es la pesca y cómo es. Le voy a enseñar lo más que pueda, pero no. En el aeropuerto no puedo enseñar nada porque andaba como loco con todas las maletas estas y estoy solo. Pero bueno, aquí por lo menos les puedo decir que por allá afuera, miren, esto es igualito a lo que podremos ver allá en Estados Unidos. Holiday Inn, edificios grandes, todo bien bonito. Vamos. Señores, para todos aquellos que se quejan del tráfico en Jalía, sí, está bien, vengan aquí a Ecuador. Todos mis hermanos cubanos que dicen que Jalía se maneja mal, mira, que vean lo que son los locos estos, se tiran para arriba los carros. Yo me he quedado loco, los motoristas, la gente en las motos se le tira para arriba a los carros. Pero tú estás loco, te van a pasar por arriba. No, nosotros en Estados Unidos tenemos miedo que nos pasen por arriba en las motos, ¿verdad? No, no, aquí los carros tienen miedo a las motos, yo creo, están locos. Mira, tú mira, donde quiera uno, hay dos líneas, pero ves tres horas, ahí no se puede ir. Oh, ese lo puse. No, esto es una locura, caballero. ¿Verdad? Que yo no puedo manejar aquí. Y si manejo aquí, me meto una hora, dos horas más. Es lo normal para llegar al lugar que voy, porque iría con tremendo miedo. Se te tiran adelante y doblan y sale el otro loco por aquí. Qué locura, Dios mío. Está bueno esto. No, no se quitó. Bueno, cabrón, mira el recibimiento este de aquí. Buenas tardes, ¿me permite que te hice de corte? Sí, reina. Sí. Escucha qué rico suena. Sí, por favor. Después de un viaje sin haber comido nada en el avión ese, estoy loco porque me sirven ya. Están arisco, pero no se dejan tocar. Miren, vienen, pero ¿qué va? Me tienen miedo. A ver, se asustan. Este es guapo. Este sí se deja tocar. Señores, esto es un cultivo de la pitahaya en la hacienda Laia Margarita. Esta es la casa de Ramón y su familia. Yo nunca había probado la fruta, el dragon fruit, lo cual es una fruta deliciosa, la cual se la recomiendo a todos ustedes que no la hayan probado y es muy, muy buena para la salud. Más adelante tendremos algo sobre eso. Aquí en Ecuador yo tuve la oportunidad de comer comidas muy buenas como fue el ceviche, los desayunos estuvieron excelentes. La comida en casa de Galo fue deliciosa, una de las mejores comidas que he comido en mi vida. La verdad, la pasé increíble. Comí algo feo que se llama percebes. Le digo feo por su apariencia, pero delicioso, algo que nunca había probado anteriormente. Aquí a continuación les voy a dejar un pedacito cortito que grabé de la planta y de la flor de la pitahaya. Ayer en la noche le tiré unas fotos a esta misma flor, pero estaba súper abierta, son nocturnas, en la noche se abren. Pero miren ya cómo está cerrándose ya y después se muere. Solamente se abre por un solo día. Esta es la flor de la fruta que le llamamos fruta dragón, el dragon fruit, aquí por lo menos en Estados Unidos. Bueno, mi gente, al fin voy a pescar en Ecuador. Aquí estamos ya en Ecuador con el equipo. Oh, tengo la pantalla cerrada como siempre, un segundito, siempre se me olvida. Ya la vería. Ahí voy con el equipo, tenemos al Capitán Blanco. Después se los voy a presentar y les voy a dar su información en caso de que vengan por aquí y quieran pescar. Les voy a dar su información. También va Enrique, señor Ramón, que gracias a él estoy aquí, y el Galo. Ese es el equipo. Lo que vamos a hacer ahora es una pesquita sencilla, rápida, una probadita, a ver si logramos sacar una corvina. Esto va a ser ya tarde y solamente damos una probadita. Mañana sí vamos a darle duro, es la idea mañana. Pero bueno, como hay un poquito de chance de tiempo, vamos a tratar. Miren este lugar, qué bello. Mira cómo están los barcos pesqueros.
Bueno, voy a llegar a la embarcación, ando con una mano ocupada, por eso he pasado trabajo para grabar. Voy a llegar a la embarcación y les voy a enseñar cómo se saca el barco, cómo lo tiran aquí. Yo no tengo idea cómo funciona nada aquí solo. Voy a grabar, les voy a enseñar y vamos a aprender juntos. Vamos. Ok. ¿Cómo es la cosa? Aquí van a ir a ver la lancha. Ahora van a ver la lancha. ¿Ellos van a ir a ver la lancha? Oh, ya entiendo ya. Entonces se van en este a buscarla. Oh, ya entiendo, porque lo tiene parqueado en el agua. Bueno, nos va a ir bien por la simple razón que tenemos Suzuki, brother. Suzuki Power. Suzuki Power, olvídense lo demás. Ya estamos aquí. Vamos. ¿Cómo se llama este lugar, Blanco? Puerto López. Puerto López. Puerto López, Manabí. Manabí, Puerto López, Manabí. Esto es un puerto pesquero, aquí mayormente todo el mundo vive de la pesca, ¿no? La mayormente las personas viven de la pesca, sí, de la pesca artesanal. Ya. Y también ahora se vive mucho de sacar personas a pescar. Del turismo. Ya. Ahora se está viviendo ya mucho más el turismo también, hay muchos botes de turismo. Se sacan a pasear, a ver ballenas. Oh, muy bien. Capi, dime tu número de teléfono. ¿Tu número de teléfono? ¿No te lo sabes? Lo cambié ahora. Lo cambió ahora. Mire para esto, el hombre no se sabe su propio número de teléfono. Así estamos, pero estamos bien, estamos bien. No, está en la cabeza, como los puntos de pesca. Yo no sé dónde está el lugar. Ya, dime el número. Lo voy a tener aquí abajo escrito para que ustedes lo vean. Y ya decidirán si quieren venir a pescar o no con él, pero yo se lo recomiendo 2000%. Esta pesquita que vamos a hacer hoy es algo que vamos a tratar un ratito, a ver si logramos algo. Estamos súper tarde, no es la hora de pescar de verdad, pero vamos a tratar aquí para ir calentando los motores. Mañana trataremos de hacer algo mejor, pero vamos a ver qué pasa. Nada está escrito. Ok, vamos a empezar a tirar las varas. Lo que vamos a hacer es trolear con artificial. Enrique, enséñame el lure ese, a ver el artificial. Ese es un 20 más o menos. Este es el 30. Ese es un 30. El de allá es 20 de acá. Este es un 20 más pequeño. Ok. Bueno, ya empiecen a soltar ya cuando quieran. Okay. Bueno, ahora solamente lo que vamos a hacer es soltar las varas y empezar a trolear. Si pica algo, se lo vamos a enseñar. La cámara. Lo dejan nomás desamarrado, nomás porque. Ahí estamos. Vamos a ver qué viene por ahí. La sierra. No sé qué es, pero viene bien. Ya está cerca. Algo pequeño. Una sierra. Una sierrita. Oh, pero ¿sabes qué? Esta nunca la he pescado tampoco. Puta, esa sierra es un peviche. Otra, Enrique. Cuidado aquí. Ahí va. Tenemos una sierra, cuidado. Dos sierras. ¿Tiene otro más? Una sierrita. Estas tienen más pintas que las que normalmente nosotros cogemos, la macarela. Esta tiene muchas más pintas. Esta es una macarela, sí. Sí, pero no es la que pescamos allá en Miami. Oh. Cuidado. Mucho cuidado. ¿No trajeron el ganchito? Sí, ahí está el ganchito. No te apures, ya se muere ahora. Ten cuidado. Ese pedacito de ahí es mortal. Ah, ese que le decía Ramón. Yo tengo eso. Yo te decía, ese aparatito es bueno para sacar anzuelo. Yo lo tengo en la de también. Bien. Muy bien tener ese equipito. Oye, enséñale aquí, Blanco. Ve, esa primera vez que pesco una de estas, nunca la hemos visto, ni siquiera. Entonces, cuando termine de sacar aquella, préstame la cara. Aquí. Ya la puedes soltar ya. Bueno, primera especie nunca pescada, quitada de la lista. ¿Cómo le dicen? Sierra. Es una sierra. Pero bueno, es una. Todas esas especies le dicen sierra y todas son parecidas. Pero esta nunca la he pescado. Es bien parecida a la macarela española, pero esta tiene muchas más pintas y es mucho más bonita. Los colores son más brillantes, bien bonita. Me siento como un turista aquí sentado en una silla esperando que pique para recoger. No, pero mañana voy a hacer jing. Aquí vamos. Ahí tenemos otra vez las cañas afuera, señores. Ahí los muchachos tienen las cañas afuera, listas para la guerra. Vamos a ver si pica algo, ahí vamos.
Pásate para allá. Sí. Sí, sí, tú las tienes aquí en casa hasta que yo venga o las dejas o las llevo a la casa. Mejor las tienes tú. Esto debe ser otra sierrita. Sí, le vi la letita. Otra. Sí. Sí, otra. Oh, pero está linda esta. Sí, está linda. Oh, no te preocupes, no te preocupes. Aquí no va a llegar. Wow, 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 wow. Ahí mismo, así se va, así se va. Claro. La clave al suceso. Bueno, señores, nos cogió la noche. Solamente sacamos esas tres sierritas, pero como vieron, pescamos que unos 15, 20 minutos. Una hora, no creo que llegamos. Salimos tarde, que teníamos tantas ganas de pescar. El vicio, los deseos nos hizo salir un ratito a pescar, pero esto fue lo único que sacamos por ahora. Fueron tres sierritas que se nos tiraron y uno final que se tiró que nunca pudimos sacarlo, nunca pude ver qué cosa fue. Ahora vamos a limpiar esos pescaditos y vamos a ver si los cocinamos de alguna forma. Vamos a enseñarles. Mi gente, lo siento, pero no pudimos cocinar el pescado. La idea era que aquí en el restaurancito donde estamos, en el hotelito donde nos estamos quedando, el dueño nos iba a cocinar el pescado. Pero el señor estaba en un lugar, en otro pueblo, en otra ciudad, lejos de aquí, que se llama Manta, y no llegó. Cuando llegó ya habíamos comido pizza, el hambre que teníamos. Eso llegó bien un poco tarde, él no lo sabía, eso lo se le íbamos a pedir cuando llegara. Eso no se pudo hacer. Ya estoy acostado, voy a dormir, que mañana le vamos a dar a Jean. Eso no se pierdan ese videito, mañana tenemos unos pesqueros buenos, que yo creo que vamos a hacer una pesca mucho mejor. Vamos a tener mucho más tiempo, y fue solo un ratito pescando. So, esto fue el primer videito para calentar, para matar las gatas, las ganas de pescar. Todo mío, perdón, me cagaron. Para matar las ganas de pescar. Ya mañana sí le vamos a dar duro y vamos a hacer ching, vamos a trolear, vamos a hacer millones de cosas. Y el señor ya está informado que necesitamos que nos cocine el pescado. So, él va a estar aquí en la tarde para que nos cocine el pescado y nos haga algo inventaremos aquí. So, gente, espero que les haya gustado este videito corto. Espero que haya sido entretenido por lo menos. De haber sido así, no olviden de poner una manito para arriba. Suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos la próxima. Yo voy a dormir que tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Bye bye.